Todo el apoyo de Tigres para Dam. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Moisa despedirá a lo grande en el Clásico Nacional. El arquero señaló que el destino marcó que su despedida fuera con la escuadra azul crema. Medio tiempo para José Carlos Van Rankin. No hay favoritos en un clásico. Atlas no gana y no anota gol desde abril. Aún así, Chivas no piensa en el mal momento del rival. Medio tiempo. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Las rivalidades se hacen año con año, década tras década, y el fútbol mexicano no es la excepción. Aquí explicamos algunas de los clásicos más importantes del fútbol mexicano. Medio tiempo. Un cancelar 00041. Configuración desactivado. HDHQS de lo. Todo el apoyo de Tigres para Dan. Todo el apoyo de Tigres para Dan. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Moisés despedirá a lo grande en el Clásico Nacional. Medio tiempo. 058 para José Carlos Van Rankin. No hay favoritos en un clásico. Medio tiempo. 057. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo. 6:30 tipos de jugadores del FIFA con el Wherever Tomorrow en la Talacha. Medio tiempo. 7:22 el nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras. Medio tiempo. 1:17 en Atlas se esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas. Medio tiempo. 0:57 Chesman y Averno en medio tiempo. A un par de días de triple manía. 26 medio tiempo. 5:29 en Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac. Medio tiempo. 2:10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelea puesto. Medio tiempo. 2:44 a pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. Medio tiempo. 1:58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al Tri. Medio tiempo. 1:26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruccio. Medio tiempo. 0:50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio tiempo. 1:04 La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo. 3:31 Esperan en Tigres que buena racha de resultados. Medio tiempo. 1:28 Tiburones resintió problemas extra cancha. Medio tiempo. 2:07 Siguiente parece que por fin se le hizo a Jürgen jugar en el extranjero. Todo apunta para que el mexicano se vaya a la Liga Española antes de que se acabe el mercado de transferencias. Tigres publicó en su cuenta oficial de Twitter, que Dam recibió un permiso especial del cuerpo técnico para ausentarse este fin de semana por motivos personales. Estará reportando al equipo este próximo lunes 27 de agosto, pero de acuerdo a Pello Maldonado, periodista regio, y a varios medios españoles, el jugador pidió ese permiso para ir a firmar con el Betis de España, equipo en donde juega Andrés Guardado. El club ofrecería 5.5 millones de euros por el 70% de su pase, y lo firmarían antes del 31 de agosto, día que cierran los traspasos. Además, Jürgen jugaría Europa League esta temporada. ¿Creen que sea una buena decisión? Más noticias en MSN. Jürgen Damm se va a España.